Ya Sí, cumplió esa Luis. función. Bueno, esos son los esfuerzos que se han venido haciendo, ¿no? Quizás no se ha difundido mucho, pero siempre ha sido partícipes en momentos coyunturales, donde se ha necesitado la participación, la invocación de esta entidad. Siempre hemos contado con ella, y no solamente la Defensoría, sino otros Pero, ¿cómo entes califica también. usted ese mensaje que da el ministro de Defensa al indicar de que las prefecturas son justamente las que están incentivando, las que están de alguna manera provocando, ¿no?, estas reacciones de marchas, de protestas del interior del país? Desconocemos, debemos suponer, imaginar que el señor ministro pues tiene alguna información extraoficial que no la conoce toda la población, en base a ello probablemente esté tomando esa decisión, pero creo que no es el momento, ¿no? No es el ¿Es momento por la conveniente o no coyuntura. conveniente que se desactiven las prefecturas? Bueno, en el momento consideramos que no. Necesitamos articular todos los entes y todos los esfuerzos para poder tener una región pacífica, tranquila y que se pueda manejar de la mejor forma esta situación. Entonces todos sumamos en definitiva. Acá no hay una sola entidad que diga solo yo resuelvo este problema. Hoy por hoy son las participaciones y las intervenciones de manera colegiada. Cuando se trata de una coyuntura nacional hay prioridades y la prioridad va a estar ver solucionar los conflictos más álgidos que tiene el país y en ese orden de ideas vendrá pues también con el tema de las prefecturas. ¿Vale o no vale la pena que se desactiven las prefecturas en este gobierno de Dina Boluarte? Bueno, todas las entidades son importantes y todas han pasado por alguna coyuntura en especial y en definitiva pues sí es necesario contar con todos los entes porque particularmente Ancash es una región que siempre ha presentado una gran incidencia en conflictos sociales que gracias a Dios estamos disminuyendo, pero siempre aquí es latente el tema de este tipo de situaciones y necesitamos abordarlo de manera multisectorial.